así va la canción en tiempo normal. Esta está en el tono de re sostenido o mi bemol en el acordeón de fa. Va con el registro del clarinete. Si no lo tienes, igualmente con el sonido normal, se escucha bien, ¿ok? Vamos a comenzar como siempre con la introducción. Después nos vamos con la parte de los arreglos. Y al último, pues la parte del final. En este caso, esta introducción es completamente igual a la del medio. Entonces, para que la tomes en cuenta. Y ya sepas que de aquí nos vamos a brincar los arreglos, que también se repiten en la segunda parte. Y pues nada más la parte del final, ¿ok? Y bueno, voy a explicarla en tiempo lento y por partes. La primera parte va a ser esta. Ok, va toda con el fuelle hacia afuera. Entonces, pues vamos a enfocarnos aquí en la parte de las pisadas, ¿ok? Comenzamos aquí. Aquí trineamos en terceras. Avanzamos con la segunda parte. Igualmente en terceras. Trineo. Ok. Si se te complica mucho el trineo, igual hazlo derecho. Ok, entonces. Si no, el trineo. Ok, entonces. Avanzamos. Aquí en esta posición. A llegar aquí. Y terminamos aquí. Igualmente con octava, si la quieres meter, si no, nada más estas dos, ¿ok? Ok, más rápido. Ok, avanzamos con la siguiente parte. Hasta ahí, ok. Comenzamos igualmente. De hecho, toda va con terceras, si te das cuenta. Esto te va a servir para aflojar los dedos y poder estirarlos bien, ¿ok? Haciendo estas posiciones, estos dos y estos dos, si te das cuenta. Ok, entonces pues está muy bien para ejercitar los dedos también. Bueno, entonces retomamos aquí. Igualmente trineamos. Ya sabes que igualmente si no puedes hacerlo más derecho, no pasa nada, ¿ok? Otra vez. Después. ¿Qué vamos aquí? Y por último caemos acorde de re sostenido. Con este dedo estoy presionando estas dos notas y acá estas dos. Entonces, ok, enseguida hacemos la misma posición que estamos haciendo aquí en re sostenido, pero una nota arriba haciendo el acorde de do. Igual, dos notas acá arriba y estas dos. Ok, entonces. Después, aquí esta nota. Y aquí repetimos igualmente con este dedo presionando estas dos notas. Ok. Después otra vez. Ok. Todo junto debe sonar así.
después otra vez se repite lo mismo. Lo mismo igual, do. Aquí cambia un poquito. Si te das cuenta, se repite lo mismo hasta la parte del do. Ahora comenzamos aquí. Igualmente, presionando dos notas, se queda pegada esta, y aquí bajamos estas dos. Y terminamos aquí en el corte de si bemol dos veces hacia afuera. Igual, esas tres notas. Pero igualmente, esto lo puede hacer hacia adentro. Cerrando el cuello, ¿ok? Entonces, hacia adentro. Ok. Y bueno, como es costumbre, voy a repasar todas las partes otra vez en tiempo lento por si tienes alguna duda. Así que igualmente pon mucho ojo para que no quede ni una duda por ahí, ¿ok? Comenzamos con la primera parte. Trineo. Avanzamos. Escala. Repetimos lo mismo. Trineo. Do. Después. Empezamos otra vez. Avanzamos. Trineo. El do. Y aquí es diferente. Lo mismo. Hacia afuera aquí. O hacia adentro. Ok. En tiempo un poco más rápido, debe de quedarte así. ¿Hacia adentro o hacia afuera? Ok. Y bueno, como te comenté, esta introducción es igual a la del medio. Entonces aquí vamos con la parte de los arreglos. Igualmente, estos se repiten en la segunda parte. Entonces, arreglos y después la parte del final. Ok, vamos a avanzar con la parte de los arreglos. Igualmente los vamos escuchando y los explicamos. Ahí van. Ok, esos son los primeros. Empieza. Vete.
aquí, todo hacia afuera. Después, como que va segundeando la voz. No quiero mirarte. Yo no canto, pero es para que te guíes, ¿ok? Entonces, trineo. Después el segundo. ¿Ok? Después sigue el siguiente arreglo. Ok, va acá. Trineamos. Aquí también trineamos. Después caemos en la nota sola y agregamos el acorde. Ok, entonces. Acorde. Caemos aquí en octava. Ok, avanzamos con la siguiente parte. Tengo miedo de perderme si te vuelvo a ver. Ok, como te das cuenta, otra vez va segundeando la voz. Tengo miedo de perderme si te vuelvo a ver. Ok, en las segundas, en las notas que va haciendo para segundear, puedes ir jugando con los trineos. Estos no son opcionales, si quieres puedes hacerlas derechitas. O puedes ir jugando con ellos. Como te das cuenta, esto ya va dependiendo de tu gusto y en lo que vayas sintiendo al momento de tocar la canción, ¿ok? No son opcionales, pero pues son un arreglo que le da como un plus más chido acá. Pero bueno, las notas son estas. Donde dice, tengo miedo de perderme. Con trineo puede ser aquí. Igual. Aquí. Y después va a darlo largo. Ok. Ok. Otra vez. Avanzamos con los siguientes. La huella de tu amor martirizante. Ok, ahí va marcando acordes. Primero empezamos aquí en el re sostenido. La huella. Después fa menor. De tu amor. Ok. Este último arreglo ya lo hicimos anteriormente, si te das cuenta. El entonces va re sostenido, tarara, fa menor, tarara. Después aquí a fa sostenido. Ok, entonces tarara, tarara. Este último va así, estas dos notas. Después trineamos aquí. Caemos a la nota y después el acorde igual. La preparación. Ok, entonces. Tarana, tarana. Tarana, tarana.
vamos con los siguientes. Estos también se parecen un poquito al que lleva la introducción. Aquí de antemano empieza segundeando. Ok, este último es como el de la introducción. Entonces empieza. Ok, entonces. Sostenido, otra vez el do y lo mismo de la introducción, hacia afuera dos veces o hacia adentro, cerrando. Avanzamos con los siguientes arreglos. Estos son exactamente los mismos con los que empezamos. Ahí chécalos. Como te das cuenta, son los mismos. Ya los hicimos, entonces pues vamos a brincarlos. Estos siguientes arreglos también ya los hicimos anteriormente. Ahí van. A excepción de la última parte, esa ya es diferente, pero lo demás es igual. Ya lo hicimos anteriormente, no sé si lo recuerdes. Y después se repite otra vez el mismo arreglo. Hasta ahí nada más, ¿ok? Hasta ahí y después hacemos ese trineo. Entonces, avanzamos con los siguientes arreglos. Primero aquí, y aquí segundiano, muy tarde a buscar. Preparación. Y luego caemos a tercera, que viene siendo la bemol. Aquí hacemos el típico arreglo como mi tesoro. Ok. Preparación. Aquí únicamente vamos a recorrer este dedo hacia atrás. Y otra vez el acorde. Ok. Ya por último lleva este par de arreglos, igualmente segundeando siempre. Y ahí otra vez empieza el intro, ¿ok? Ahí se queda en esa nota. Tome al trineo. Tú me mandaste a dejar. Hacia afuera. Y hacia adentro. Después, igualmente, ya el último, segundeando. Vete, por favor. Ok. Y de ahí otra vez empieza el intro. Como te comenté, esa música es completamente igual a la del medio, al igual los mismos arreglos se repiten en la segunda parte. Entonces de aquí nos vamos con la parte del final, ¿ok? La escuchamos. Son los mismos arreglos, si te das cuenta. Cerrando.
abriendo, y luego aquí hacia afuera. El meñique lo movemos una nota adelante. Y ahora cerramos el fuelle aquí en re sostenido. Dejamos un tiempo y después movemos el dedo anular aquí esta nota. Es opcional igual, si no te quedas aquí mismo. Entonces. Ok. Cerrando. Y bueno, pues ahí quedó el tutorial. Saludos.